¿Por qué ha dicho Rinko que sabrías lo de la exposición? Ni idea. Le encantaba este coche. Seguro que podemos usar esta rueda de turbina. Así como las almas persistentes de los caídos. No obstante, ¿por qué reducirlas a la nada? ¿Por qué creemos que no se pueden salvar? No han sido poder ni facultad. Creo que es la primera vez que mencionas a tu familia. Porque no hay nada que valga la pena decir. Cuéntamelo en algún momento. Yo te contaré algo también. Me lo pensaré. ¡Por amor! ¡Oh, almas errantes! ¡Venid a mí!
¿Puedes encargarte tú? Ojalá, pero no puedo acercarme tanto. Estamos cerca del inframundo. Una vez dentro, no podremos volver tan fácilmente. ¿Estás preparado? Pues no se hable más. Vamos allá. Oye, ¿a quién querrías ver en la otra vida si pudieras? Yo querría ver a mi abuelo. Iríamos juntos a cazar capas. Yo a mi madre y mi padre. ¿Eh? Lo siento, no lo sabía. Cuánta corrupción. Si Ed está en lo cierto, debería haber combustible del inframundo por aquí. Y tenemos compañía.
No vaya a ser que nos lo pongan fácil, ¿eh? Tenemos que seguirles el juego. Espero que no por mucho tiempo. Hemos terminado por aquí. Debemos continuar. Me alegro de que se divierta.
acción está regresando. Eso explicaría por qué hay tanta gente que no puede volver. ¡Qué poco! Ya pensaba que no lo contábamos. Pues sí. La tumba no abre las puertas fácilmente. Bien, ya lo tenemos todo. Volvamos al piso Franco para reparar la moto.
Akito, déjame tomar el control un momento. Yo la reparo. Vale. Bueno, creo que ya está a punto. Vamos derechitos a la boca del lobo. ¿Estás preparado? ¿Y a qué esperas? Bueno. Siempre es mejor ir sobre seguro. Consigamos todo lo necesario. Dale caña. Eso. Thank you.
hemos dado? ¡Esto lo ha terminado! ¡Venga! Ya que estamos aquí, no nos vamos a ir con las manos vacías. Tú lo has dicho. Volveré con Marie.